¡Más de feo torpe! ¿Ese camello de dónde habrá salido? ¿Por qué todo esto, señorita? ¡Dios, yo no me meto con nadie! ¡Ay, lo siento, camellito! Pero no, no, espera, ya te ayudo. ¡Ups! ¡Se me cayó! Pero mira, eso es fácil, puedes bajar y lo puedes tomar. Porque yo me tengo que ir. Uy. ¡Chao, camellito! ¿Por qué? ¿Cuánta humillación? ¿Por qué? Dios, ¿por qué permites esto para mi vida? La gente se burla de mí. ¡Todo por tu culpa! Buenos días, señora Ana. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Pastora. Sí, mi amor. ¿Cómo has pasado? Muy bien. Gracias. Hoy quise venir aquí a orar por ti. A orarle a Dios para que recibas la sanidad que tanto estás necesitando. ¿Y usted cree que eso sí me puede ayudar en algo? La verdad es que ya los médicos me han dicho que esto no tiene solución y no hay nada que me pueda ayudar a recuperar mi vista. Dice su palabra que para el que cree, todo le es posible. Si tú le pides con todo tu corazón, con esa fe, tú recibes ese milagro que tanto necesitas, hija. Solamente tienes que creerlo. La verdad es que no sabría cómo hacer eso. No sé. No creo que pueda recuperar mi vista. No, no pierdas la fe, la esperanza. Yo te puedo guiar a cómo orar y recibir ese milagro. Bueno, no pierdo nada con intentarlo. Si he ido tantas veces a los médicos, pues estoy aquí, cómoda. Vas a repetir lo que yo te digo, ¿oíste, mi amor? Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. En esta mañana. En esta mañana. Por tu misericordia. Por tu misericordia. Y por tu grande amor. Por tu grande amor. Hoy te recibo. Y te recibo. En mi corazón. En mi corazón. Como dueño. Como dueño. Amo. Amo. Y Señor de mi vida. Y Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Para gloria. Para la gloria. Honra. Honra. De tu nombre. De tu nombre. Ahora, mi amada, oraré por ti. Por la sanidad. Tienes que tener fe, porque yo siento en mi espíritu que Dios está aquí en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana presento tu hija delante de ti. Tú conoces esta condición, pero también conozco que hay un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Señor, ahora por el poder y la autoridad que tú me has delegado como tu hija, Señor, yo declaro sanidad sobre estos ojos, Señor. Que estos ojos, Señor, recobren su vista, Padre. Así como tú lo hiciste, Señor Jesús, con el ciego Bartimeo, hoy yo declaro sanidad, Señor, en esta vida. Y te doy gracias, Señor, porque tú Tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Puedes abrir tus ojitos en el nombre de Jesús sin temor. Él está aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Estoy viendo todo otra vez. No lo puedo creer, señora. Muchas gracias. Gracias a Él, el que todo lo puede. Pastora, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Padre. Puedo ver todo otra vez, puedo ver todo. Gracias, Señor. Que eso viniste. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Dios mío, gracias, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! Descansaré en este año. ¡Ah!
Ay, el dolor me está matando. Ay, qué desgracia y humillación paso día a día. Vaya, vaya, mira quién tenemos por aquí, al camellito. Pero yo creo que te equivocaste porque hacia allá está el circo. Otra vez usted, déjeme en paz. Sí, te dejaré en paz, pero antes haré algo. ¿Qué haces? Para que te refresques un poco, camellito. Déjeme en paz, señorita. Eso te pasa para que no estés en este lugar. ¡Eres un estorbo! ¡Cabello inútil! ¿Hasta cuándo tengo que vivir así? La gente humillándome, maltratándome. Señor Daniel, ¿pero qué fue lo que le pasó? ¿Por qué está así? Venga y lo ayudo. Tengo con esta desgracia día a día. Tengo que recibo humillación y burla. Ay, señor Daniel, pero desde hace mucho tiempo le estoy diciendo que usted tiene que buscar a Dios, entregarle sus cargas. Él es el único que lo puede ayudar a salir de esa situación. No, señora Carmen. Si él es que me tiene así, sufriendo con este martirio, es humillación. Tengo que recibo burla de la gente. Señor, disculpe. ¿Cómo se llama? No quiero ser grosero. Y no me venga a hablar de Dios. Por la Biblia que tiene en su mano, percibo que es cristiana. Disculpe, amiguito. Ese rostro dice que usted tiene mucho dolor y odio. Yo hoy quiero ayudarlo porque Dios quiere sanar esas heridas que tiene ahí en su corazón. No, no me venga a hablar de Dios. Él es quien me tiene en esta condición desde hace muchos años. Mejor váyase de aquí antes que la quite de mi camino. Váyase. No diga eso, amiguito. Dios es un Dios de amor. Dios es tan poderoso que puede sanar todas esas heridas que tiene en su corazón y convertir ese odio que usted tiene en alegría y en gozo. Por eso estoy aquí, mi amado, para ayudarlo, orar por usted, y usted reciba sanidad en el alma y también en su cuerpo. Está bien. Si ese Dios que usted dice puede cambiar mi vida, puede hacer algo en esta basura, que lo haga. Estoy dispuesto escucharla. No lo aguanto más. Tú no eres una basura. Él te ama y quiere mostrarte en esta tarde su grande amor hacia ti. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, presento a este varón delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú tienes el poder primeramente para sanar su alma, Padre, y también para sanar, Señor, físicamente su vida. Tú lo conoces, Señor, tú conoces tanta humillación, Señor, tanto dolor. Hoy te pido que tome su corazón, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que tu poder descienda, mi Rey, y que seas tú, Padre, impartiendo sanidad en su cuerpo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro sanidad con la autoridad que tú me has dado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, recibe sanidad en esta tarde. Recibe sanidad en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias, Señor. No siento dolor. Gracias, Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, gracias. Gracias.
Señor, gracias. Gracias, Padre. Señor. Gracias por lo que has hecho en este varón, Señor. Oh, Dios, perdóname. Porque muchas veces he vivido desagradecido contigo, Dios. Perdóname. Oh, ¿puedo moverme? Gracias. Gracias, gloria a Dios. Gracias por no rendirse conmigo. Hoy reconozco que usted es una sierva de Dios. Que Dios te bendiga, hijo. Serle fiel y permanece firme en sus caminos. Gracias. Me marcharé porque voy a cumplir una misión. Ok. Gracias. Dios, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Hola. ¿A ti qué te pasó? Porque estás diferente. Te estaba buscando. Mira cómo Dios ha cambiado mi vida. Y he venido para presentártelo porque quiere cambiar la tuya. Hoy Dios quiere cambiar esa forma de ser que tenía tan prepotente. Dios hoy quiere llenar tu corazón de alegría. ¿Qué? ¿Ves de feo creyente? Tú debes de estar loco. Fíjate que no lo estoy. Dios ha cambiado mi corazón. Ya no soy esa persona arrogante, amargada. Hoy en día he recibido el amor de Dios. ¿Y sabes algo? Te perdono en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Nunca es tarde para arrepentirse. Por eso, si este video ha impactado tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón, amado Padre, si te he fallado. Señor, hoy te pido que entres en mi corazón y que seas tú, Señor amado, limpiando mi vida. Padre, perdóname si he hecho algo que no ha sido de tu agrado, pero a partir de hoy, Dios, quiero ser una nueva criatura. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida, porque quiero, Señor amado, servirte con todo mi corazón, papá. Gracias te doy, Dios bendito, porque hoy sé que he pasado de muerte a vida. En tus manos te entrego mi vida, Dios. Amén y amén. Y recuerda, Dios no vino por los justos, sino por los pecadores como tú y como yo. Dios te bendiga grandemente.